Muy buenas tardes, amigos y amigas de las Escuelas Secundarias Técnicas. Bienvenidos a su programa Conoce Tus Derechos. Les saluda Rogelio Pérez y a mi lado mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Todos nuestros compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y todas las personas que nos están viendo por Facebook Live. Pues muy buenas tardes. Hoy en su programa, con este lunes que empezamos con toda la actitud, aunque haga un poquito de frío, ¿no? Tenemos todas las ganas de empezar casi de las últimas semanas del año, ¿verdad? Ya se nos termina, Nat. Ya se nos está terminando el año, vienen ya casi las vacaciones de diciembre y bueno, enero 2018 para iniciar con todo. Y así con este gusto, con los que le estamos saludando, también tenemos un programa muy padre, muy importante también para nosotros, porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue el día de ayer, ¿no? Que se celebró el 10 de diciembre. ¿Cómo ves, Nat? El 10 de diciembre, ¿les parece si vamos a ver qué son los derechos humanos? La definición de qué son los derechos humanos, ¿te parece, Roger? Pues vamos a empezar entonces con eso, claro. Vamos con la infografía número uno, por favor. Y bueno, este concepto, esta definición que les vamos a dar de los de derechos humanos, es la definición que tenemos en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y bueno, les comento que son el conjunto de privilegios basados en la dignidad humana que al cumplirse resultan necesarios para el desarrollo integral de las personas. Estos son los bienes corpóreos e incorpóreos que constituyen a la persona, los cuales son inseparables a ella por el simple hecho de serlo, y que por tanto exigen ser reconocidos, protegidos y defendidos por el orden jurídico nacional e internacional. Bueno, pues sí, es muy difícil tener una definición, ¿no?, totalmente así concreta, nada más única, pero podemos irla construyendo si vamos entendiendo un poco las palabras clave. Y Nat, pues en este sentido, ¿no?, mencionamos conjunto de privilegios, también hay prerrogativas, también hay lo que se mencionan estas facultades y todas estas cuestiones que son la integración de la persona, ¿no? Por el simple hecho, sus virtudes, sus defectos, todas estas cuestiones que integran a una de las personas. Entonces, por eso es que decimos que los derechos humanos son por el simple hecho de ser persona, ¿no? No, y que está ahí reconocida nuestra dignidad como seres humanos por el simple hecho de serlo. Pero está muy importante, es interesante reconocer este Día de los Derechos Humanos, ¿no?, que fue el día de ayer, domingo 10 de diciembre. Pero Roger, coméntanos, ¿por qué es un día internacional? Pues sí, efectivamente, este tema, ¿no?, me dio gusto también y saludamos también a los chicos que estuvieron anteriormente con la programación de DGSTV, que de la secundaria técnica 118, ¿no?, que también hablaron de derechos humanos. Y efectivamente, ¿no?, bueno, pues ¿por qué son estos días, ¿no?, el Día Internacional, ¿no? Exacto. ¿Por qué lo mencionan? Bueno, efectivamente, desde su creación, ¿no?, lo que ha estado tratando de hacer la Organización de Naciones Unidas ha sido como dar estas recomendaciones y recordarle a los estados que hay temas pendientes en la realización de los derechos humanos, ¿no? Que si también, o sea, recuerdan temas importantes como la del agua, como eliminar la violencia, como mujer, ¿no?, también, no sé, la discriminación. Entonces, son estos temas pendientes que esta Organización de Naciones Unidas le va recordando este año con año a todos los gobiernos para que pongan atención, digamos, que en esos temas. Ok, y algo muy importante que mencionas es que tenemos días internacionales, pero también tenemos días mundiales, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué diferencia hay? Creo que sería importante recalcarlo y reconocerlo entre los días internacionales y los días mundiales. ¿Qué diferencia hay para mí? Internacionales, mundiales, sinónimos, ¿no? Claro, se podría entender, ¿no?, igual, de igual forma. Pero bueno, a lo mejor nada más hay una muy pequeñita diferencia en la cuestión de que los días mundiales son como nada más de temas un poquito menos trascendentes.
Okay. Ejemplo, ¿no? Es importante la poesía, pero bueno, a ellos lo mencionan como Día Mundial de la Poesía, que no es a lo mejor tan importante como el Día Internacional del Agua, ¿no? Okay, algo que necesitamos, sí, claro. ¿No? O sea, sin el agua no podríamos vivir, ¿no? En cambio, bueno, con la poesía o los temas culturales, bueno, podrían pasar a segundo término, ¿no? Entonces, esa diferencia podríamos encontrar, y al igual que es muy interesante encontrar esta información, que en América Latina y en España, los días internacionales que llaman más la atención son los dedicados el 18 de julio a Nelson Mandela, ¿no? Okay. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el 22 de marzo, el Día Internacional del Agua, y por supuesto, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esos temas. Está súper interesante. Recuerden que nuestras redes sociales están abiertas para que ustedes nos comenten, ¿no? ¿Qué opinan de los derechos humanos? ¿Cuáles creen que son los retos? ¿A qué se comprometen? ¿Y te parece si vamos a ver un poco de historia sobre los derechos humanos? Ok, ¿De dónde nacen? ¿Quién los hace? ¿Nos los dan? ¿No? Más o menos para ir encuadrándonos en ese tema. Y vámonos, por favor, a la infografía número 2, donde tenemos algunos datos históricos sobre los derechos humanos. Y bueno, quiero comentarte que en el año de 1789 se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un documento que se crea en Francia, ¿no? Y que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Okay. Y el más reciente, en 1948, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el primer documento que reclama los 30 derechos al que todo ser humano tiene derecho. Y bueno, ahí viene la foto de Eleanor Roosevelt, que era la presidenta en ese momento de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esposa del presidente, ¿no? De ese tiempo de los Estados Unidos, de Roosevelt. Es una foto súper famosa, ¿no? Ahí tiene ella justo esta cartilla de derechos, ¿no? Con los 30 derechos que vienen ahí plasmados. Ok. Y bueno, pues, Nat, ¿te gusta un poco la historia? Sí. Porque, bueno, nos vamos remontando un poco más a los orígenes, a lo mejor en nuestro país, porque uh-huh. Si bien nos mencionaste en la fecha de 1789, yo quisiera también compartir a todo nuestro auditorio el que también desde después de la conquista de 1521, aquí sí. en nuestro país, pues, ¿qué pasaba? Hay que remontarnos también un poco a ese tiempo. ¿Qué pasaba con los españoles que decían, bueno, estos nativos de aquí, estos indios, pues, ¿qué son? ¿No? ¿Tienen alma, no tienen alma? ¿Qué hacen? ¿No? Y luego que vean que sacrificios humanos, uh-huh. esto y lo otro. No, pues al fin y al cabo también eran personas y exacto. también tenían estos derechos. ¿Y cuáles fueron de los precursores, ¿no? en los derechos humanos? Pues fueron estos frailes, ¿no? que vinieron sí. aquí acompañados de los conquistadores para poder también evangelizar aquí a los nativos de nuestro país. Y desde ahí podremos también considerar, ¿no? que pudieron hacer los derechos humanos. Claro, si no hay un papelito, pues no lo podemos, uh-huh. digamos, comprobar. Pero desde ahí también el derecho indiano es que surge y podemos compartirles esta anécdota que también, bueno, todos por el simple hecho de ser persona tenemos derechos humanos, así seamos de un color diferente, de raza, de religión, de hayamos hecho los más malos, seamos los más buenos, ¿no? Todos, ¿no? Todos tenemos derechos todos humanos tenemos. Por el simple hecho que tenemos de que somos únicos, ¿no? Que tenemos esa dignidad que se nos da, ¿no? Por el simple hecho de ser seres humanos. Así es. Y entonces, bueno, pues así fueron transcurriendo los tiempos, ¿no? Y después del derecho indiano, bueno, pues nos vamos remontando a esa necesidad del hombre de tener esa libertad, ¿no? De poder opinar, de que no fuera represor, de que el rey no fuera nada más el único que dijera que si vivía o que si moría, ¿no? Entonces, sí. en este sentido también fuimos trascendiendo en este tema de los derechos humanos hasta llegar a estas fechas importantes que nos mencionaste, ¿no? Exacto. En Francia, ¿no? Las revoluciones también allá en Inglaterra, en los Estados Unidos, también. ¿No? Con Bill Wright, ¿no? También este documento que comprende todas las enmiendas, ¿no? de los Estados Unidos. Y bueno, pues hasta que se dieron lamentablemente las dos guerras mundiales que todos conocemos, ¿no? Seguramente también nuestro auditorio, ¿no? Los amigos de las secundarias técnicas, esos datos los tienen súper precisos, exacto. ¿no? La Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, allá en Alemania, de todos estos destrozos que hubieron, ¿no? Exactamente. A partir de ahí, bueno, pues entonces vamos a organizarnos, ¿no? Dijeron los estados, pues vamos, ¿no? Que esto no pase,
¿no? Nunca más vamos a ponernos a organizar qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que respetar, y afortunadamente no crearon lo que nos mencionaste y vimos ahí en la foto con Eleanor Roosevelt, ¿no? Esta declaración de los derechos humanos, ¿no? Y donde te quiero comentar, ¿no? Venían 30 derechos, ¿no? Pero ¿qué derechos estaban contenidos ahí? ¿Les parece si regresamos tantito, por favor, a la infografía número 2? Más o menos para ver el artículo 1, el primero y el segundo, ¿no? Eran los derechos y libertades. Sí. Del artículo 3 al 27 venían derechos de carácter personal, ¿no? Relaciones con los individuos, la comunidad, los derechos de conciencia, de religión, ¿no? La libertad religiosa importante, derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, del artículo 28 al 30 venían todas las condiciones y límites con que estos derechos deben ejercerse. Entonces, ¿cómo ves estos 30 derechos que venían impresos ahí en esta Carta de Derechos que tiene en la foto Eleanor Roosevelt? Lo resumiste de una manera muy bien, Nat, ¿no? Porque efectivamente tengo aquí todo el listado de artículos y para qué, uh-huh, ¿no? ¿Para qué los mencionamos todos juntos? Se nos ve el programa, ¿no? No, si los mencionamos del 1 al 30, se nos ve el programa. Aquí estaríamos toda la tarde, ¿verdad? Entonces, efectivamente, diste las características de este articulado, ¿no? Muy, muy bien pensado. De primero, ¿no? Estábamos diciendo a lo mejor las garantías o los privilegios de cada una de las personas, ¿no? Exactamente. Luego, las garantías, estos privilegios en conjunto, y después, pues también, ¿a qué se comprometen, ¿no? Uh-huh. También en sociedad, porque pues no solamente el hombre es solito. Es solo, ¿no? Y algo que hay que recordar es que, bueno, a todo derecho, una obligación, ¿no? Sobre todo. Es súper importante tener muy en cuenta eso. Y bueno, también tenemos varios retos aquí en nuestro país en materia de derechos humanos. Bueno, tenemos un video, ¿no?, de los defensores de derechos humanos. Entonces, vámonos, por favor, con el video. Hola, amigos de la Comisión Mexicana. Los saluda Gustavo Talavera. En una sociedad democrática, los derechos humanos dotan a toda persona del reconocimiento público de un conjunto de bienes jurídicos como la vida, la libertad o la integridad, que favorezcan a la realización de las condiciones mínimas para convivir con dignidad, justicia, libertad, paz e igualdad. De igual forma, pone límites y contrapesos al ejercicio de los poderes públicos frente a esos bienes jurídicos de los particulares. Podemos encontrar los derechos humanos en la nueva Constitución de la Ciudad de México, en nuestra Constitución Federal, así como en diversos textos jurídicos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros. Aunque los derechos humanos se hayan consagrados en normas jurídicas y numerosos textos oficiales del país y el mundo, la tendencia de los gobiernos a vulnerarlos hace necesario emprender actividades para exigir su respeto y favorecer su realización. Cuando alguien asume tareas de promoción y defensa de los derechos humanos, sin importar su edad, credo, raza, condición socioeconómica, formación profesional y si pertenecen o no a una organización, llamamos a estas personas defensoras y defensores de los derechos humanos. El papel de las y los defensores en una sociedad democrática es muy importante. Si quieres conocer más sobre tus derechos humanos, no te pierdas nuestras cápsulas y entérate más sobre el análisis de la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué les pareció el video de nuestro compañero Gustavo Talavera, colaborador de la Comisión de Derechos Humanos? Y bueno, pues esperamos, ahí tienen nuestras redes sociales, esperamos sus comentarios, si nos quieren decir algo con respecto a esto. Es un artículo que se encuentra en la nueva Constitución de la Ciudad de México, ustedes ahí lo podrán encontrar, y bueno, pues ya podernos dar sus comentarios, y serán muy bien recibidos, porque acuérdense que este programa es de ustedes. Estamos en su programa respecto al Día Internacional de los Derechos Humanos, Nat. Exactamente, y bueno, algo importante que no quiero dejar de lado, ¿no? Ahora que tocábamos el tema de los defensores de los derechos humanos, tocar el tema de la comisión, ¿no? De nuestro trabajo un poco, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que bueno, les comentamos, tenemos ya casi 30 años, ¿no? De constituidos, ya la comisión ya es
una jovencita, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tiene 30 años y somos el primer organismo de creación de derechos humanos aquí en México, ¿no? Justo estamos conformados antes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, retomando un poco el tema de los defensores de derechos humanos, dentro de la comisión tenemos nosotros el premio Ramón Sánchez Medal, que es uno de los fundadores de la comisión. Y bueno, en este premio se les otorga un reconocimiento público a personas que han estado luchando y defendiendo los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Ejemplo, en el 2015 se lo dimos a Norma Moreno Vázquez. No sé si ustedes ubican a las patronas, que es son las señoras que les dan comida a todos los migrantes que pasan por Veracruz, ¿no? Se encargan, nos comentaba que se encargaba de hacer kilos y kilos y kilos de comida para poderle dar a estos migrantes, ¿no? Y bueno, así como hemos reconocido su labor, también hemos reconocido la labor a lo mejor de don Lorenzo Servitje, ¿no? Sí, no sé si quieras comentarnos también algún otro defensor, ¿no? Luchador de derechos humanos aquí en nuestro país. Otro galardonado, ¿no? Que fue don Lorenzo Servitje, que todos a lo mejor lo conocerán, porque fue fundador de Bimbo, ¿no? Tanto lo que todos conocemos como Bimbo. Entonces, bueno, pues igual también lo reconocimos por su ardua labor, no solamente empresarial, sino también preocupado por estos derechos humanos, también de sus colaboradores, de los que trabajan en su empresa, ¿no? Entonces, es también de reconocer eso. Y bueno, pues sí, efectivamente, en toda su trayectoria, la comisión ha estado esforzada en este objeto social que es el estudio, promoción y defensa de los derechos humanos. Y efectivamente, bueno, pues entre sus actividades también ha tenido discusiones, estos comentarios de poder incidir en lo que es la legislación también de nuestro país, ¿no? Y así fue en la reforma constitucional del 2011, en donde ya pudimos tener plasmados en un documento, ¿no? En este caso la Constitución, lo que fue la palabra derechos humanos, ¿no? No solamente ya eran garantías, ¿no? Sí, antes, como antes, ¿no? Antes se le conocían como garantías. Así es. Y ahora, después del 2011, ya pasan a ser derechos humanos. Así es. Y efectivamente, Nat, un dato muy importante con respecto a esto, por eso es que el significado de las palabras y a todo nuestro auditorio se los compartimos, es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente antes de la reforma decía que, permíteme que te lo comparta, claro, Nat, sí. En los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, que otorga, ¿no? Y en la nueva, ya con la reforma, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, ¿no? Algo que a lo mejor tú dices dos palabritas, sí, pero ¿no? Son palabras clave, ¿no? Pero son clave y con mucha trascendencia, porque este de otorgamiento de lo que son los derechos, pues bueno, es como si, ay, bueno, yo te los doy, mira qué bueno soy, mira, la verdad yo te los voy a dar. Yo te estoy dando tus derechos, ¿no? Exacto, pero también te los puedo quitar en cualquier momento. En cambio, si ya nada más te los reconozco, sé que tú los tienes y que no te los tengo que tocar ni vulnerar, es más, te los tengo que garantizar, ¿no? Y estábamos viendo imágenes, ¿no? De estos diversos derechos que hemos hecho también un recorrido aquí, Nat, sí, exactamente. ¿No? Como derechos como cuáles. Exactamente, que hemos estado aquí en nuestro programa tratando, Conoce Tus Derechos, los derechos a la vida, ¿no? La semana pasada que fue el derecho a la comunicación, ¿no? Tener acceso a internet. El derecho de movilidad, ¿no? Que hemos estado tratando. Libertad de expresión, ¿no? ¿Qué tal ahí en las redes sociales? A la no violencia, por ejemplo, los temas que tratamos de violencia en el noviazgo, ¿no? Por eso es que es importante que, Nat, recuérdanos nuestras redes sociales y nuestros contactos para que claro que sí, nos puedan. Cualquier duda que tengan, algún comentario o nos quieren compartir algo, recuerden que nuestras redes sociales están abiertas. Nuestro Facebook, que es Facebook / Comisión Mexicana de DH. También nuestro Twitter, que nos encuentran como @comexdh. O en nuestros teléfonos, se los doy, que es el 5687-5450 y 5687-5809. Nat, bueno, pues como mencionaste, ¿no? La semana pasada tuvimos los temas de las nuevas tecnologías. Sí.
Sí. Y un tema importante que nos han llegado comentarios a la comisión y todo es con respecto a esto, ¿no? Del derecho a internet, ¿no? Exactamente. Y nosotros comentábamos que en el artículo 8 de la nueva Constitución de la Ciudad de México viene este derecho de las nuevas tecnologías, que quisiera también compartirlo. Miren, se llama Ciudad Educadora del Conocimiento, en su apartado C, que es derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. Y en su apartado 3 dice, las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. ¿Qué tal, Nat? ¿Cómo lo ves? Súper interesante. O sea que vamos a tener acceso a internet en todos estos lugares. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que vayamos avanzando en eso y que también nuestro auditorio lo vaya conociendo estos textos, para que también lo vaya exigiendo, exacto, ¿no? Para que vayan preguntando cuáles son los avances, estén preocupados también eso y estén participando junto con las autoridades para poder llegar a esta garantía de estos derechos. De estos derechos, ¿no? Que vamos a tener en la Ciudad de México. ¿Te parece si retomamos un poco, reflexionamos acerca de los retos que tenemos en materia de derechos humanos aquí en México? Y bueno, también es importante a qué nos vamos a comprometer. Entonces, si me ayudan, por favor, con la infografía número 3. Y bueno, ahí el primer reto que tenemos, yo creo que entre todos, justo por esta cuestión que nos comentabas, ¿no? Del libre acceso que vamos a tener ya a internet. Bueno, son mecanismos e instrumentos de protección de los derechos humanos en ámbitos de la transparencia, ¿no? Es importante qué pasa ahí con nuestros datos, ¿no? Personales, okay, con nuestras fotografías. Y otro también de los retos que tenemos es el acceso a la información y atención a grupos específicos, ¿no? Como lo son niños, niñas, adolescentes, periodistas, los mismos defensores de derechos humanos, ¿no? Las víctimas del delito, las personas que son migrantes, que pasan a lo mejor por nuestro país para ir a Estados Unidos, todos los refugiados que tenemos, ¿no? Que como vemos hay una crisis mundial en torno a los refugiados, ¿no? Vemos qué está pasando en Europa, vemos qué pasa a lo mejor aquí también en la Ciudad de México, ¿no? Con todas las personas que llegan y se quedan por la cuestión que viven dentro de sus países, y bueno, también los derechos que tenemos, pues las mujeres, ¿no? También es importante retomarlo. Pues estamos hablando de todo este tema de derechos humanos, porque ayer, ¿no? Volvemos a repetir, Nat, fue el Día Internacional de Derechos Humanos. Queremos también eso, compartirlo muchísimas veces, porque efectivamente tenemos que tener esta conciencia, ¿no? De esta cultura de los derechos humanos. Estamos viendo ahorita estas imágenes, ¿no? De familias, ¿no? Ahora que vienen también estas fiestas decembrinas, ¿no? Pasarlo en familia, no ser materialismo y todo, ¿no? Al igual que, pues, cero violencia, ¿no? A ver qué tal nos va en estas temporadas. Cero violencia en todos los grados, en las escuelas, en la familia, sí, en el noviazgo, ¿no? Sí, que estamos viendo, la cuestión del derecho que tenemos al agua, ¿no? Que muchas veces en la Ciudad de México se ve complicado, ¿no? El abastecimiento de agua en las diferentes colonias, ¿no? No tenemos, a lo mejor no tenemos agua y es un derecho humano que ya está plasmado hasta en nuestra Constitución de la Ciudad de México. Amigos de Facebook Live, amigos de las escuelas secundarias técnicas, ¿no? ¿Ustedes cómo se preocupan, cómo protegen estos derechos humanos? Cuéntenos, ahí están nuestros contactos, ahí están también para que nos puedan llamar, ¿no? Y decirnos ellos también cómo se preocupan por este tema de los derechos humanos y que no nada más sea, exacto, una moda, ¿no? Y Nat, pues también te tengo en esta preocupación, como dices, de los retos de los derechos humanos, esta declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, ¿no? Qué extraño, órale, ¿no? Pues si pudiéramos, ¿no? Decir que bueno, ya nada más son derechos ya los adquiridos, los que tenemos y todo eso, pero ¿dónde están nuestras obligaciones o nuestros deberes para dejarles un mundo mejor, ¿no? A los que vienen. Entonces, pues efectivamente se hizo por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1992, y su artículo primero dice: las generaciones actuales tienen la responsabilidad de garantizar la plena salvaguarda de las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras. ¿Qué tal? Así como hablamos de derechos,
también tenemos obligaciones, también tenemos deberes que tenemos que ir cumpliendo. ¿Para qué? Para que esta cultura de los derechos humanos realmente se respete, realmente se defienda, ¿no? Y bueno, vemos que tenemos retos, tenemos que comprometernos, ¿no? También nosotros, ustedes, ¿no? Todo mundo puede ser defensor de algún derecho humano. Entonces, hay que comprometernos, hay que cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Y también hay que darles a conocer qué derechos tenemos para que sepamos defenderlo, ¿no? Creo que es importante retomar eso. Como les decía Roger, están abiertas nuestras redes sociales, queremos saber a qué se comprometen, qué opinan, ¿no?, del Día Internacional de Derechos Humanos, cómo ven ustedes desde su visión, desde su reflexión, cómo ven ustedes los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo los viven en su escuela, ¿no?, en su aula, ¿no?, en donde puedan convivir también con toda la comunidad educativa, porque también ahí intervienen los docentes, ¿no?, sus maestros, los ¿qué padres tal? De familia, los directivos, exacto, los administrativos, bueno, también, ¿no?, cómo todos se llevan con el señor de la puerta, ¿no?, el de la limpieza, pues para que también ellos también, ¿no?, todos tenemos derechos humanos. Exactamente, muy importante reconocerlo. Y bueno, también vamos a empezar a cerrar nuestro programa, okay, ¿no?, con la cuestión de que el miércoles vamos a tener un evento, ¿no?, en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, un evento al que están todos ustedes invitados. Esperemos que puedan ir, por favor, confírmenos ahí a nuestros teléfonos, a la página de Facebook, a la página de Twitter. No sé si nos quieras comentar de qué se trata, ¿no?, este panel, ¿no?, con estos constituyentes. ¿Qué onda? Efectivamente, Nat, pues están todos cordialmente invitados. Es un panel que se va a hablar de los derechos humanos en la Constitución de la Ciudad de México. Van a estar personalidades que fueron de los que revisaron estos articulados en la Constitución, diputados que fungieron como diputados constituyentes. Y bueno, pues estará muy, muy, muy amena la charla, que ustedes también pudieran interactuar para poderles preguntar cosas como estas de la nueva tecnología, uh-huh, ¿no?, de sus derechos a la educación, ¿no?, de la vivienda, ahora en estos casos también del agua, hemos vivido, ¿no?, del agua, porque también sabemos. ¿Qué pasa con la basura, sí, en claro, la Ciudad de México? De todo. Entonces, están cordialmente invitados. Este evento va a ser en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. ¿No? 5:30 hay que llegar, que dicen que van a este evento, los derechos humanos y la Constitución de la Ciudad de México. Y bueno, Nat, para cerrar, ¿qué te parece, sí, si nos compartes las efemérides? Exacto, vamos cerrando ya nuestro programa. Bueno, un día como hoy, del 11 de diciembre, ¿no?, retomamos que en 1855 el general Juan Álvarez deja la presidencia interina de la República al general Ignacio Comonfort. Y en 1881 las principales calles de la Ciudad de México son dotadas de alumbrado eléctrico para el júbilo de sus habitantes. Okay. Ese es súper interesante, ¿no?, que hasta la fecha sigue muy vigente. Y bueno, en 1951 muere en Guadalajara, Jalisco, Francisco Rojas González, escritor y autor del libro El Diosero. Que seguramente también, ¿no?, ya en alguna de las clases a nuestros amigos se lo han de haber dejado, ¿no?, que nos comenten, que nos lo platiquen, ¿no?, efectivamente. Y bueno, pues Nat, repítenos otra vez nuestros datos de contacto para todos los que les requieran más información. Sí, están nuestras páginas, nuestra página de Facebook, nuestra página en Twitter, y bueno, la que casi nunca damos es nuestra página web, ¿no?, que es www.comexdh.org.mx. Métanse, vean qué estamos haciendo un poco, van a encontrar fotos, artículos, ¿no? Ahí está abierto también nuestro Facebook, nuestro Twitter. Les contestamos de manera muy rápida, ¿no?, para cualquier duda que tengan. Twitter @comexdh, Facebook Comisión Mexicana de DH. Nat, pues se nos termina el tiempo. Muchísimas, sí, gracias. Siempre, siempre es un gusto estar contigo compartiendo micrófonos. También muchísimas gracias también a todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta ustedes. Y bueno, pues saludamos también a todos los integrantes de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, a nuestro presidente José Abel Flores. Y también agradecemos todas las atenciones del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Y pues nos despedimos, Nat. Y sigan ustedes en la programación de GES TV, porque de GES TV, TV Aprendiendo.